Bueno, muy bien, seguimos en Humanos nos hacemos, seguimos juntos, haciendo y dando, porque este es el espíritu, Dari, de nuestro programa. Y estamos ahora con las novedades de los comedores. ¿Digo bien? Perfecto. Bien, estamos con el tesorero de la asociación, el señor Ignacio Coltún. ¿Me puedo decir Ichu? Sí, siempre me presentan así a mí. Ah, bueno, porque llegué Yo tarde. en una época era Ignacio Coltún, después me convertí en Ichu y perdí el nombre Ignacio Coltún en mi vida. ¿Y lo querés ¿Y encontrar el o rango preferís? de capitán? No, ahí me quedé. Retirado. Capitán. Sí, tal cual. Pero ¿cómo te gusta? Ichu, Ignacio. Ichu, el sobrenombre. A Ichu, fulano le dicen Pipi, que por decime supuesto, como Ichu. todos te conocen. Bien. Claro, Y totalmente. la señorita, señora, perdón, yo Señora, sé vos, labura. viste, estamos con un tema de las edades y Sí, todo. bueno, pero lo que pasa es que yo desconozco algunas cosas. Señora, Dame mamá de dos tiempo. hijas Dame, es hermosas. verdad, me contó, es verdad, es verdad. Gisela Burak, ella interactúa, está con las manos en la masa, interactúa con los beneficiarios. ¿Quién mejor que ella también para darnos todas las novedades? Los escuchamos. Gracias, Mariana. Bienvenida. Muchas Hola. gracias. Gracias. Comenzó el viernes pasado el curso práctico de cocina judía moderna acá en Comedores. En total van a ser 4 clases a partir de las 4 de la tarde con el chef Nelson. Están muy contentos, se armó un grupo muy lindo. Esta es una actividad arancelada, las 4 clases salen 120 pesos y si alguien se quiere anotar y se quiere enganchar en la segunda clase, puede mandarnos un correo electrónico, no hay ningún problema. Bien, qué lindo, me retienta, me encantaría, pero no me da el horario. Yo Está podría hacerlo. buenísimo. Está Empezaron buenísimo. con Sufganiot el otro día. Qué bueno, además dice, leí por ahí curso práctico, ¿cierto? Curso Sí. práctico de ¿Van a cocina judía cocinar? No, no, han cocinado y en Sí. la vianda se llevaron lo que hicieron y después lo Ah, comparten en la casa. qué bueno, encima. Tiene un Practiquísimo. plus. Bueno. Queremos invitar a nuestros oyentes y a los socios benefactores de comedores a la cena para alimentar el alma. Es nuestra primer cena este miércoles 22 de junio a las 20 horas en el comedor Valentín Gómez 2950, con una pregunta que nos plantearon. ¿Qué dice el judaísmo sobre la pobreza, la inequidad y la solidaridad? Para contestar esa respuesta, a esa pregunta está como invitado el filósofo Darío, que el apellido no Lo lo puedo dejamos para pronunciar. otra. Lo dejamos para otra A clase. mí me costó cuando lo leí. Que, Steinherber, ¿cómo sí, es? Steinherber, algo Perdón. así. Pero, no, no, Darío es No un. puede tener ese Darío apellido con tantas Zeta, Darío consonantes. Zeta, sí. No Bueno, puede. Darío Zeta, Que no soy bienvenido, yo, pero es que Darío. no es Darío Riva. Exacto. Para reservar este lugar, porque es una cena gratuita, para reservar lugar hay que mandar un correo electrónico a cenas@comedoresisraelitas.org.ar. Repito, cenas para alimentar el alma, la primer cena, miércoles 22 de junio a las 20 horas, acá en Comedores. Seguimos con cenas y seguimos con cosas especiales. Shabbat en Comedores, melodías y sabores para una noche especial compartiendo con nuestros beneficiarios. Esta cena de Shabbat va a ser el viernes 24 de junio a las 20 horas y contamos con la colaboración de nuestro grupo de voluntarios y también si alguna persona que está escuchando se quiere sumar a agasajar a nuestros beneficiarios un Shabbat tan especial, nos pueden mandar un correo electrónico a voluntarios@comedoresisraelitas.org.ar. ¿Y si no tiene mail? Que me llamen, Ichu, que me Ahí llamen. está, a la vieja usanza. Claro, porque por ahí Sí. la señora, como dije en otro programa, que está cómodamente sentada en su hogar, por ahí dice, Sí, yo sí. no tengo computadora. Sí, claro. Bueno, pero Bueno, tiene línea telefónica. señora, llámeme al 4861-2293 y pregunte por Gisela. Ahí Está está. perfecto. Esta cosa de los mails, ¿viste? Mándame un mail. Oh, yo quiero volver a eso del teléfono. A mí me gusta escuchar la voz del otro. Entonces, que llamen, hablen con Gisela por teléfono, Bueno, un poquito de persona a todo persona. sabían. No, y hay De gente que puede aportar, ¿eh? hecho, ahora también nos pueden escuchar en la radio, nos están escuchando por internet. No, eso está bárbaro, eso me parece genial, pero Que a desde veces el se punto escucha de mejor que la vista, antena. sin duda, pero desde el punto de vista comunicativo, yo Sí. vuelvo al teléfono, reivindico la voz del otro y la voz mía y que nos escuchemos y nos comuniquemos. Yo sé que, Dari, vos tenés el estilo, mandame un mail, te mando un mail.
¿Qué me más hice? Mariana, quiero contarte que seguimos con el proyecto Amotsi. Sí. Interactuamos con chicos con de colegios. Escuelas, de colegios. El de viernes. Red, esto es de la red judaica. De la red escolar judía. Exactamente. De escuelas de la comunidad. Ahora judía. Sí, sí. Exactamente. El viernes. El tema del concepto de red escolar es para charlarlo y debatirlo. El viernes 1 de julio visitaremos a los alumnos de séptimo grado del Sholem, siguiendo este proyecto. Ya dije lo de los voluntarios. Sí. Y para que se agenden, el domingo 17 de julio a las 10:30 horas habrá un evento a beneficio de comedores en el Teatro de la Sociedad Hebraica Argentina, porque con tu presencia, con la presencia de cada uno que pague esta tarjeta, va a ayudar a que podamos seguir dándole alimento dignamente a 146 personas, porque tenemos un listado de 146 beneficiarios y tenemos un porcentaje de un 71% de asistencia diaria, de domingo a viernes en comedores. Entonces necesitamos que nos sigan ayudando. Va a actuar el grupo Regesh, que es el elenco de Rikudim de Maccabi, y el recital de Celia Birenbaum. Repito, domingo 17 de julio, 10:30 horas, en el Teatro de la Sociedad Hebraica Argentina. Perfecto. Muy bien, muy buenas actividades, por lo que veo. Sí, pero es esta actividad en particular, me parece que hubiera estado bueno que aquellas personas mayores que escuchen el programa, y no tan grandes, pudieran concurrir con sus nietos, ya no hablo de con sus hijos, para irlos acercando a lo que es una herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Y ya que es un espectáculo con una mirada tan joven, con un grupo de Rikudim tan famoso, tan prestigioso, estaría bueno compartirlos. Una linda salida para hacer con los nietos, venir a este show. Muy bien, fantástico. Bueno, Ichu, nosotros estamos acá charlando y también con respecto al proyecto institucional de comedores. Y me parecía interesante vos, en tu rol de tesorero, que nos puedas contar un poco cuáles son las acciones de recaudación de fondos, el proyecto de fundraising que estamos abordando en comedores. Y para eso te quería preguntar precisamente, bueno, cuáles son digamos las áreas o las líneas de acción. Sé que están haciendo una campaña de pequeños y medianos donantes. ¿Cómo va eso? Sí, se está haciendo una campaña, se está llamando a familias para por una cantidad en forma telefónica con gente autorizada y desde nuestra institución, a los fines de querer asociarlos a la institución, para poder tener un ingreso genuino mensual. Estamos haciendo distribución de folletería. Por ejemplo, si usted a espectáculos como el espectáculo del Zay de Chique, autorizaron que en todas las mesas se pongan los folletos de comedores con la misma información que tal vez usted pueda recibir por mail, pero bueno, son presencias en diferentes cosas. Estamos con las tramitaciones con el gobierno de la ciudad para lo que tiene que ver también con la gestión de subsidios para poder tener, bueno, una ayuda que sabemos que siempre va a ser provisoria, que va a ser un paliativo, pero bienvenida de donde sea. Y pidiendo siempre sumar voluntades a toda la gente para que se contacte, para que difunda. Usted es la persona más adecuada para poder hacer un socio de comedores. Hemos visto que hay diferentes rangos de aportes para la recaudación institucional de pequeños y medianos donantes. ¿Nos puedes repetir un poco cómo es el tema de lo que se está solicitando? Mire, nosotros tenemos no somos muy ambiciosos, no. Nos conformamos con arrancar con apenas 1,000 donantes activos de 20 pesos por mes. ¿Usted cree que hay una persona hoy que no pueda dar 20 pesos mensuales? ¿Puede modificar en una familia tipo 20 pesos la economía? No estoy hablando de aquel jubilado que está en una situación muy acotada, pagando un alquiler, viviendo exclusivamente de una pensión. Usted me entiende, estoy hablando de una familia, 20 pesos mensuales. Tenemos otras familias que puedan pagar en una franja, 500 personas que puedan pagar entre 20 y 140 pesos mensuales. Y así sucesivamente. ¿Usted cree que para una empresa pagar por mes 140 a 500 pesos mensuales les modifica algo en la economía de la empresa? Yo le aseguro que no es así. Y con muy poco y la suma de un montón de voluntades nos va a ser más fácil mantener a una de las instituciones emblemáticas de la comunidad judía que se mantiene en pie, justamente porque somos muchos y cada vez más los que nos comprometemos a que esto siga, continúe
y perdure. Bueno, por lo que decía Gisela también, además de la línea de pequeños y medianos donantes y los subsidios que decías del gobierno, también hay un evento y también hay algunos grupos recaudadores, ¿es así? Sí, hay voluntarios, hay grupos recaudadores. Tenemos también preparado una cena anual que queremos hacer con líderes comunitarios, con empresarios. Y esta es una convocatoria que vamos haciendo, si usted conoce a alguien, como para llevarle esta información. Usted es la persona más adecuada. Y desde ya, yo lo que valoro es que usted está escuchando un programa que no tiene juegos, no le da premios, y lo que le da es la información a la comunidad judía para decirle que hoy usted está apoyando una obra que está ayudando a judíos, inclusive a no judíos, lo cual nos hace más beneméritos. En eso quería hacer hincapié, Ichu, porque yo no sé si aquel que está escuchando, si usted que está escuchando, si vos que lo estás haciendo también, tenés idea de cómo es este tema. O sea, los comedores populares israelitas argentinos no solo le dan de comer a gente judía. No es así. No es así. La gente no lo sabe esto. No, hay gente en el comedor que no es judía, si bien la mayoría lo son. En tanto y cuanto venga aquí y llegue en tiempo y en forma para conseguir su lugar dentro del comedor, la religión no puede ser el condicionante, porque entonces esta institución no debería existir si esto fuese así. Además, bueno, si no hay lugar, hay gente que viene a buscar su vianda y se retira, y esto es válido no para una religión, sino para aquellas personas que llegaron demoradas y encontraron por llegar tarde su lugar ocupado. Iría contra la esencia, contra el origen de la institución. Desde luego. Y contra mis principios también. Y contra los, exactamente. Bueno, Ichu, muchísimas gracias por toda la actualidad. Gracias, Ichu. Gracias, Gisela. Gracias, Ise. Y será hasta la semana próxima. Y feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre para todos. No, yo le iba a decir al final, pero ahora se lo decimos a Ichu. Al final se lo voy a decir a usted. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Esto es Humanos Nos Hacemos.